Inspirado en esas trompetitas turcas, estas trompetitas turcas que, según algunos libros de historia, a veces acompañaban las cargas de los jenízaros y de otras tropas turcas cuando hacían los sitios a famosas ciudades, como por ejemplo Belgrado, Viena, Malta, Rodas, Constantinopla, que fueron, en mi opinión, ¿no?, fueron las más emblemáticas acciones acá en Europa. Hubieron bastantes, pero la más emblemática y famosa, a lo que yo he estudiado, han sido esas. Es como una trompeta infernal. Y no se pierde en esa música hasta que el diablo está huyendo. Claro, si uno es espiritual y usa los elementos de esta creación en contra de los creadores de esta creación. Porque así es una táctica para combatir. El espíritu siempre tiene que estar mandando. Y así aplastamos al enemigo del espíritu, sea cual nombre tengan de ponerse.